Y en el último ejercicio nos pide hacer una versión modificada del ejercicio anterior, por eso lo tengo copiado, para que en el resultado salgan todos los zombies, tengan o no tengan debilidades. Si me dicen tengan o no tengan debilidades, pues esta restricción ya no la necesito, ¿vale? La pregunta es, ¿voy a obtener todos esos zombies? Pues sí que los voy a obtener, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada zombie va a concatenarse con una planta. Si ese zombie presenta debilidad a alguna planta y sobre esa planta se planta algo, aparecerá eso que se puede plantar sobre ella. Pero si no, el zombie no se perderá. Y los zombies que no presentan debilidad, tampoco los perdemos. ¿Por qué? Pues porque Left Outer Join los está emparejando con el fantasma, ¿vale? Y así lo puedes ver. Fíjate, el zombie de jardín no presenta debilidad a ninguna planta. Tenemos un nulo en esa columna y al emparejarlo con la tabla de las plantas, se empareja con él, la planta fantasma. Todo esto son plantas fantasma, de las que yo llamo plantas fantasma. Y bueno, pues es un poquito lioso, pero nos servirá para sacarle jugo al join y además pensar mucho, mucho, mucho sobre el significado de las relaciones.